Capitán Sarmiento, ¿no? Cuando venimos con Arce. Esta escuela tiene 54 años, prácticamente mi edad. Así que imagínense la historia que ha recorrido la escuela y la historia que podemos haber recorrido algunos. Pero yo vengo también de la escuela técnica y por ahí, ahí están los chicos. ¿Dónde están los chicos de la escuela técnica? Ya, muy bien. Y recién entrábamos acá y sentíamos la alegría y nos hacía acordar cuando nosotros también tuvimos 17, 18 años y egresamos de la escuela secundaria. Esta etapa es una etapa nueva, una nueva construcción. Una etapa donde se finaliza aquella etapa de estudio, de prepararse, pero también se empieza a pensar en la etapa que viene, que es la de ser adultos. Ustedes dejan de ser jóvenes adolescentes para ser jóvenes adultos. Y en eso, esta provincia y la gestión de ACSE ha pensado permanentemente en sus jóvenes. Nosotros queremos que ustedes, que hoy terminan la secundaria o que este año terminan la secundaria, vuelvan a tener muchos derechos que fueron quitados. Y el primer derecho que quiero reconocer que hoy venimos a traerles es la llegada de esas NEPOS que tienen ahí para todos los sextos años de todos los chicos de la provincia de Buenos Aires, de todas las escuelas. Ustedes fueron de la generación que no vio el Conectar Igualdad que se entregaba hasta el 2015. Ustedes fueron los que ingresaron a posterior en un gobierno que decidió que las NEPUC no se entregaran más a los chicos de las escuelas secundarias. Y lamentablemente llega recién en nuestro gobierno, después de mucho esfuerzo, por una decisión del gobernador, porque nosotros creemos que los jóvenes tienen que tener libertad, pero con igualdad y con fraternidad, como decía la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, ¿por qué decía fraternidad? Porque nosotros la llamamos solidaridad. Entonces, la libertad existe cuando hay equidad y esto equipara las posibilidades. El desarrollo tecnológico, el conocimiento tecnológico, la posibilidad de tenerlo en casa me da a mí igualdad frente a los demás. Estas historias, que tal vez nosotros los más grandes las contamos así como aburridas, como difíciles, y los más jóvenes dirán, ¿qué están diciendo estos grandotes? ¿Saben qué? Yo fui a la escuela técnica y cuando me recibí, obviamente las computadoras no existían. Y si existían, piensen que me recibí en el 87, saqué cuenta. No existía más que una computadora que tenía un sistema operativo que se llamaba DOS. El Windows no existía. Y las computadoras llegaron en el 2000 y se volvieron la herramienta más indispensable. Junto a la robótica, la computadora y la digitalización son la nueva tecnología para el avance. Y les decía, nosotros queremos generar derechos. Pero ¿saben qué más queremos? Que ustedes vayan a la universidad o estudien lo que quieran estudiar. ¿Y saben dónde? Acá, en sus lugares. Que no tengan que trasladarse miles de kilómetros o cientos de kilómetros para hacer lo que quieran hacer. Estudien acá y eso lo vamos a garantizar junto al gobernador. Cuando uno tiene la oportunidad de hacer lo que quiera,
indispensable. Se vuelve equidad. Yo pertenezco a la generación que, a diferencia de Axel, cuando me recibí en la escuela técnica, quería llegar, miren lo que quería estudiar, física nuclear en el Balseiro. Y tenía que hacer 2 años de una licenciatura o una ingeniería, que en esa época se podía hacer en la UBA. Pero ¿saben qué? Yo tenía que trabajar, porque en casa no había quien llevar al alimento. Eran tiempos difíciles para nosotros, para nuestra familia. Por ende, cuando fui a Exactas, en la UBA, no pude estudiar, porque había una materia a la mañana, había otra al mediodía y otra a la noche. Y entonces no tuve la posibilidad, porque yo trabajaba de 10 a 17 horas. Y esa experiencia me llevó a dejar la carrera que yo quería seguir y lo que quería hacer. Y me llevó a ser profesora de química y matemáticas. No son las materias más lindas, ¿no? Pero terminé haciendo otra cosa porque no tenía la posibilidad, porque tenía que trabajar. Lo que nosotros queremos construir junto a quienes educan, junto a nuestro ministerio, junto a cada obra que hacemos en cada escuela, cada rincón que mejoramos, queremos construir la posibilidad de que ustedes vayan a las universidades que quieran, que estudien lo que quieran. Por eso Axel y su gobierno están construyendo para ustedes, estamos construyendo, acercar los centros universitarios para que tengan todas las carreras en el interior de la provincia. Y eso les dé la posibilidad de crecer en lo que quieran. Pero además, el desafío es, chicos, ustedes hoy reciben una computadora que se las da el Estado. Se las da por decisión de un gobernante, y este es Axel Kicillof. Gobierna para los jóvenes, gobierna para su pueblo y gobierna para que haya trabajo, estudiantes y futuro. Esa computadora que hay una generación entera que no recibió durante estos años, honrenla, es de ustedes, es un derecho. Porque nosotros creemos que los derechos se construyen. Miren, a mí me tocó ser intendente hace unos años de un distrito ahí, medio del conurbano, medio chiquitito, que se llama La Matanza. Acá quiero saludar a quien fuera intendente. Intendenta entre el 2015, diciembre del 2015 hasta diciembre del 2019. En esa época nos entregaron más estas computadoras, no se arreglaron más las escuelas, se bajó el presupuesto de la inversión en educación en la provincia de Buenos Aires. Cada presupuesto que se votaba, señor gobernador, no íbamos los intendentes a la legislatura a pedir para que no bajaran el presupuesto de educación, y sin embargo hubo presupuestos enteros donde se bajó más del 20% en la educación. Docentes mal pagos, docentes que no los dejaban trabajar, y aquellos docentes que nos jugábamos por nuestros pibes en nuestras escuelas los perseguían. Yo recuerdo que en aquella época también, quiero contarles esto porque a lo mejor ustedes eran más chicos, pero en aquella época también empezó a faltar trabajo.
empezamos a notar que en nuestras escuelas había falta de alimentos en las secundarias. Y eso no se compensó porque no hubo una política de Estado, pero porque fundamentalmente no hubo una gobernadora que se pusiera al hombro las cuestiones que se tenía que poner al hombro. Ahora tienen un gobernador que sí se pone al frente de las cuestiones que les importaron. Quiero pensar en este interior, queremos pensar en el interior de la provincia de Buenos Aires con ustedes, porque ustedes son el presente, pero son los que van a construir el futuro. Nosotros tenemos la obligación de abrirles el camino para que ustedes construyan el mejor camino. No caminos individuales, sino caminos colectivos, llenos de memoria, porque la memoria hace nuestra identidad. Y una cosa más. Cuando nosotros conocemos nuestra historia, cuando nosotros construimos nuestra historia, es cuanto más pertenencia tenemos. Me imagino que a todos les gusta cantar, bailar, disfrutar, reír, ser felices. ¿Sí o no? ¿Les gusta o no les gusta? Más o menos. Me parece que no les gusta. Bueno, yo los invito a cantar, a bailar, a disfrutar, a ser felices y a construir la vida que ustedes quieran construir. Acá van a tener un gobernador, una vicegobernadora y todo un equipo que va a trabajar para que el futuro de ustedes esté garantizado.